or nobles. ¡Ey, bien! ¡Ey, buenas tardes! Aquí vuelves. ¿Cómo estamos de vuelta con tu madre? Mundo Wii U Vegeta, y es que últimamente estáis petando el culo de Vegeta. Según se sube el vídeo, pim 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 pam pam pam. Próximamente vendrá otro Tumán, ¿verdad, Vegeta? Eres as. La que viene uno, es que claro. Ahora piensa que son vacaciones de Semana Santa ya, ¿no? No, dentro de nada. Es verdad, pues igual viene a traer unos huevos de pezco con unos ascua y hace una procesión. Pues. O sea, podemos ir un día a mi casa y comer mi agua. No. Oye, tú también ves a dormir. Sí. Sí. Ahí al fondo dice, ¿no? Sí, bueno, no tan al fondo. Pero bueno, chicos, el episodio de hoy se viene muy, muy a tope porque hemos preparado un montonazo de cosas. Y así que, ¿qué tal? Eso no quiere decir un poquito. Bueno, a ver si hay algún punto despistado y no había pintado lo anterior. Pero vamos, que conseguimos cocos. Mira los cocos. Exacto, tenemos un montonazo de libros que nos van a servir para aprender fuego a Vegeta. Para aprender a relacionarnos con la gente del Minecraft. Son como. Como tutoriales para tutoriales. Como pim pam pim pam. O sea, es como. Oh, muy guay. Es como un libro de autoayuda, ¿sabes? Sí, es. O sea, el pintor este casi destruido. ¿Y por qué? Porque está destruido. Porque no has enseñado con exactitud la papa que la hemos modificado. Que lo nuestro nos ha costado y ha pasado de largo como vamos. Sí, es verdad. Es que aquí he hecho más vejete, entonces como que no le he dado tanta importancia. ¡What the fuck! Y van a ir las distintas SAS. Yo voy a necesitar una SAS clandestina. Donde voy a estar, digamos que metiendo lo que viene siendo mi pues todos mis brebajes. Porque voy a hacer vino en Vegeta, quiero un modelo. Voy a hacer vino y vinos buenísimos, ¿vale? Y para eso tendremos que pisar caca de uva. Así que estará el viñedo de Willy. Exacto, el viñedo de Willy y los vinos Vegeta. Que siempre lo petan. Exacto, ahora a la venta ya en las mejores. O sea, como pequeño yoyo, que nos gusta a nosotros mucho, porque no más igual. Pequeño yoyo a la temporada anterior lo haría con esas. Tenemos aquí los materiales. Si quieres, voy empezando yo o si quieres acompañarme. Vale, sí, y mientras voy contando lo que vamos haciendo el día de hoy, ¿vale? Vale, venga, pues vale. Venga, voy bajando, Willy. Vale, ahí mi plan. Así. Sí, va a ser el siguiente. Necesitaría de alguna de las maneras. Encontrar trigo y también tintes verde, rojo y azul. Realmente no me hace falta nada porque lo tengo todo preparado. Porque te acuerdas que en el anterior episodio tuyo cogí caca y dije. Pues sí, sí, es verdad. ¿Cierto? Pues ya sé, ya sabes para qué. Voy a hacer una máquina con la cual vamos a producir un montonazo de mods. Es el mod que, además, ¿sabes lo que dicen? Cada semana meten un mod. Pues tienen un montonazo de mods. Que es, o sea. Demencial. Oye, qué bonito queda esto, se queda muy lindo, muy lindo. Es decir, es que vosotros ahora mismo veis la casa así. E igual la gente dice, bueno, pues igual eso no me convence, tal, las cascas. También pensás que nosotros tenemos que tomar nuestras decisiones a nuestro gusto. También, ¿sabes? Intentando que guste a la gente, pero también intentando que guste a la gente, pero también intentando que guste a la gente, pero también intentando que guste a la gente, también nos gusta a nosotros. Claro, es decir, si estamos. Es como si. Yo que te haces una caca y la haces a gusto de. Tu tía, ¿sabes? Pues es como te dice, ¡ey, esto no me merece! A mí sí, ¿sabes? Claro, exacto. A nosotros nos gusta así, queda muy bonito. De hecho, aquellos que hayan visto la temporada anterior, a la casa de la temporada anterior, que sería con cascas en los laterales, y queda muy guay, para mi gusto queda muy chulo. Y de hecho, espérate que cuando ya esté acabada, entre los tontos claritos y los tontos más oscuros y elegantes en el suelo, de las mejorcitas cascas, yo creo. Yo creo que sí, es que hacía muchísimo tiempo que no hacíamos una casa tan chula. Ya yo me he quedado sin materiales. Es que tú piensas que ahora mismo, es decir, tenemos esto, pero es que tenemos esto, tendremos las peceras, acuarios. De no, todo. Y traeremos también cosas de mamar. ¡Wow! Teras. Efectivamente. Y estará también el Museo del Thor. Así que no os preocupéis que en esta temporada habrá. ¿Verdad? Exacto. Y por. Mira, de hecho. No lo quería hacer todavía, pero no lo voy a enseñar. En tu momento, Vegeta, que vas a flipar. Se viene aquí. Bueno, no, me ha dado cuando dije, es que no nos guardamos nada en tintero,
Nada. Porque para todo lo mejor. Exacto. Tráeme un objeto que digas, ese es un objeto súper preciado. ¿Lo ves? Esto es un pequeño guiño a... Voy. Algo que digas, ¿sabes? Que no vamos a utilizar todavía, pero no vamos a utilizar todavía. Lo tenemos ahí que decimos, esto. Ostras. Vale, imagínate que esto es algo súper importante, porque lo es, realmente, ¿no? Lo es. Vale, tengo aquí esto. Por cierto, esto de los cocos portables es una locura, porque es que es súper cómodo. Es como tener mochila del episodio 1, como quien dice, ¿sabes? Exacto, llegas, y también podemos hacer esto, para la que no lo sepa, con mesas de crafteo. Es decir, podemos poner esto así y podemos hacer un... ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Mira! Un ¿Eso qué es? Un gimnasio, ¿no? Oh, no. Uy, cómo grita, como un perrillo. Pero es agresivo. Uy, ¿estás bien? ¿Te has resfriado? Hay mucha gente por aquí. Sí. Tú muy igual me has pegado el virus. ¡Oh, ¡Flipa lo que viene! ¿Quién viene? ¡Mira! ¡Bueno! ¡Oh! Ayúdame, deja de mirar. Mira, te ha dicho mira. Bueno. Armadura, pone esto. Bueno, Vegeta, deja de traer para. Es que hemos dejado. A ver, es que pasarela esta, la gente dice, a ver qué hay allí en la aldea Vegeta, ¿sabes? En la villa Vegeta. Que es muy golosa. Vegeta. Vegeta Village se va a llamar esto. Sí. En el centro de la estancia. Del centro. Era de ella sin más. Bueno, no pasa nada, tú gastaste otra el otro día, ¿eh? Yo creo que es que no funciona con algunos de todos. Entre ellos ese. Vale, esto está muy... Además, ese es el cutrecillo, ¿sabes? Que luego podemos hacer altares de otro tipo. Lo que a mí no me acaba de entrar en el culo es el vegetal. De entrar en la cabeza es por qué. En la mano, mira cómo es. Es decir, así, se ve grande. No, suficiente. De hecho, nos va a servir para poner aquí una tabla de madera. ¿Sabes? Muy bien, un mostrador, ¿no? Y que desde fuera se vea. Y tú, suficiente. 20 minutos después. Voy contigo. Vale, yo. Y si por el camino encontramos uvas, genial. ¡Cortado! Bueno. Se lleva. Se lleva nuestra gene, nuestra casa. ¡Ara! ¡Cállate, mierda! ¿Qué? ¡Mira, estoy yo! ¡Tiburón del cielo! ¡Un Ent volando! ¡Mira lo que me está cayendo! ¡Un Ent! ¡La pantera! La casa, el puente, la casa. Y nos preocupaba si se quemaba la casa. Lo de menos es que se queme. Mucho más tarde. Oh, se viene la miniatura, ¿no? La miniatura no es esta, no es, pero bueno, para el siguiente episodio. ¿Qué? He encontrado otra cosa guay. Sígueme. Que la veremos en tu episodio. No quiero enseñar del todo, Vegeta, porque aquí no vamos a ver. ¡Hola, papá pequeñito! Bueno, chicos, vamos a dejar aquí el episodio. Espero que le hayáis gozado el día de hoy. Y nos vemos mañana con más. ¡Adiós! ¡Chao, chao!